¿Qué tal, chicos y chicas del gaming? Buenas tardes, no, tarde de dominguito, donde vamos a estar echando lo que originalmente quería jugar, pues nada funcionó para empezar. Entonces, vamos a darle una oportunidad a algo que yo no había jugado de soldado. Ya habíamos hecho pruebas, más bien retas, el buen jefe y su servidor, la semana pasada. Yo creo que con un poquito de suerte también, chance y tenemos otras retillas más al rato. Pero para la banda que no había visto jugar, vamos a echar un poquito de Garou Mark of the Wolves, un clásico que muy, muy popular entre la banda también, y pues, juego favorito también de aquí de la bandita de la Cueva del Mal Gaming. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando y viendo la repetición. Como siempre, vamos a hacer los respectivos shares antes de comenzar. Gracias a la bandita, gracias al buen Edgar. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Muchas gracias, estimado Edgar. Vamos a hacer rapidísimo el respectivo share. Vamos a ayudar un poquitín jugando con los personajes y sacando sus respectivos finales. Les agradecería muchísimo, como siempre, que nos avisen si se escucha todo chido, si está fallando algo. Me escucho más yo, se escucha más el juego. Avísenme, bandita, de favor, les agradecería enormemente. A ver qué tal me va. Estuvo bastante chido lo poquito que he visto del buen Gesa, que le mandamos un cordial saludo. No sé si va a llegar al ratón. También esa es la otra por la que estoy haciendo aquí esta pequeña transmisión. Vamos a empezar con algo menos convencional. Vamos a hacer finales primero de... No voy a agarrar a Rock ni a Terry ahorita. Voy a empezar a hacer los finales de la demás banda. Para empezar un poquito más... Un poquito distinto, diríamos. Dejando los finales más importantes al final. Gracias por el share, estimado Edgar. Saludos al buen Don Vic. Saludos al bro Alexis Gines. Todo en orden. Muchísimas gracias, banda. Pues vamos a ver qué tal nos va. Esperemos que pronto, mediante el Fightcade, que es, digamos, el emulador donde se pueden hacer retas. De hecho, Garou es muy popular en toda esa banda de las retas de Fightcade. Esperamos estarlas haciendo próximamente para que también la banda nos acompañe. Avísenme. Vamos a jugar con uno de los hijos de Kim. ¿Es un KOF? No, no es un KOF, estimado Edgar. Esto es Garou Mark of the Wolves. El último juego, cronológicamente hablando, de la saga de Fatal Fury. ¿Cómo me salió ahí? ¿Cómo salió? Es lo que quería intentar hacer. Saludos, saludos, Domic. A toda la banda. Gracias por perder su dominguito aquí con la banda. Si no había visto la banda. Una chelita, quien me diga quién salió ahí al final. Y está regalado, ¿eh? Está regaladísimo. Vamos con nuestro siguiente oponente, que es Rock Howard. Para la banda que ya la conoce, creo que como el 90% de la banda ya lo ubica. Quienes no lo ubican, pues es básicamente el hijo del maloso Geese Howard. Él es una buena persona. Esperemos no manquear tanto para que podamos sacar a... el final. Ongi, bienvenido.
un saludo. Sí, ya te llevaste la chela, estimado Rocinante. Ese era Kim. Voy a platicar un poquito de la historia. Creo que eso debió de haber empezado por ahí. La historia de Mark of the Wolf, para toda la banda que no esté, ¿cómo se dice? Familiarizada, transcurre ya muchísimos años después de Realbound, que Realbound viene siendo el último juego donde sale Geese vivo en esa línea de tiempo. Se supone que pasan alrededor como de unos 15 años. 15 años después de ese juego de Realbound, donde Geese se supone que ya está muerto, y pues básicamente Terry pasa a ser la niñera, o pasa a ocuparse de Rock, del hijo de Geese. Rock le tiene resentimiento a Geese porque prácticamente pues los abandonó, los dejó a su suerte, a él y a su madre. Su madre, recordemos que se llama Marie, y se enferma y pues tiene una enfermedad terminal y fallece, ¿no? Entonces, pues Rock ya no quiere vivir a la sombra de Geese, y Terry lo acoge y lo entrena conforme pasa todo este tiempo. Leo rápido comentarios. El buen Ongi comenta: me gusta jugar con ese hijo de Kim. Ahorita pasamos justamente a estos señores. Estaba poniendo como un poquito el contexto de cómo empieza toda esta historia. Mientras. Vamos a ir platicando de toda la banda que sale aquí. Ahí lo pudimos. Edgar, aquí son todos los sucesores de Fatal Fury. Prácticamente algo así. Padre adoptivo. Exactamente, Domi, gracias por decirlo de mejor manera de la que encontré. Básicamente a eso iba a llegar. O sea, Rock y Terry, pues prácticamente Terry se lo lleva a vivir la vida loca, la vida del que todos sabemos que Terry tiene, que es una vida de vagales, por así decirlo. Entonces todo el juego comienza por abren misteriosamente un torneo en Second Soundtown. Recordemos que Second Soundtown vendría siendo la nueva ciudad donde todo se lleva a cabo. Chingao. Aquí hay un poco de canonicidad referente a los sucesos de KOF 2000. Se supone que en KOF 2000, a partir de lo que pasó con el Cañón Cero, la Southtown original queda totalmente destruida. Entonces aquí retoman un poquito ese suceso. Sin embargo, Second Southtown vendría siendo como a las orillas o alrededores de lo que era el Southtown original. Obviamente, como no hay control, pasa por una etapa de que no está Geese para controlar las mafias, empieza a haber una guerra de poderes en los gangsters, donde al final se levanta como los meros meros este señor Caín. Bueno, Grant, de hecho, son dos, son Grant y Caín. Chinga. Y pues básicamente ellos son los que abren el torneo de Maximum Mayhem, que se llama el torneo. E invitan a los mejores peleadores de Southtown, ¿no? Sobre todo con la esperanza de llamar la atención de Rock. ¡Oh, que la canción con este señor! Y pues dentro de los peleadores que entran, y me dio. Manches, se puso bien perro este güey. Leo rápido comentarios, otra continuamos. Saludos al buen Gabriel Olivares, Alberto Sandoval, y ahí poniendo un poquito más de la historia de los personajes. Aquí andaban todos. Ah, pues sí, hace rato que llamé, no te vi, pero sí anda, aquí anda jugando conmigo. Mi niña, la madre de los dragones.
Terry le enseñó lo que es la vida de paria. De pata de perra, Rock, exactamente, ese es el comentario. Entonces, se lo llevó a vivir una vida loca. Y vamos a hablar a aferrarnos, que no puedo continuar, porque si continúo no saco al jefe final, a Caín. En fin, ya adelantándonos un poquito ya más a los sucesos de cada personaje, aquí vemos la introducción de los hijos. Bueno, no introducción, porque los hijos de Kim ya habían salido desde Fatal Fury. Sin embargo, aquí pues ya son unos peleadores hechos y derechos, que por motivos extraños este y el otro hijo tienen golpes elementales. Vayan ustedes a saber cómo los aprendieron. No quiero pensar mal de la esposa de Kim. Y pues básicamente los dos hijos de Kim, siendo el mayor Kim Dong-hwan, pues tiene una actitud bastante relajada, es básicamente como muy creído, siente que es un genio de las artes marciales, que no necesita entrenar, pero pues dentro de todo sí tiene un sentido del deber bastante estricto, ¿no? Y su hermano menor, Jae-hoon, que es el otro hijo de Kim, con quien espero podamos terminar en el siguiente gameplay, si no empiezo a regarla, pues tiene el lado más serio y más similar al de su padre, a Kim. O sea, más recto, más de la vida de entrenamiento y demás, ¿no? Lo cual hace que los hermanos pues tengan un poquito los algunas fricciones por ahí, ¿no? Te metió el puño exactamente. Qué feo lo dijiste, pero bueno. Ya pude probar. No he probado todavía el Nitro Plus, estimado Edgar. De hecho, hoy tenía en mente dos juegos. Bueno, varios juegos estuve probando. Estuve probando así de rapidísimo el Warzard, el Red Earth, que es de Capcom. Ese es uno de los que estuvimos probando, pero no me funcionó. Estuve probando el Rumblefish, que es otro juego de los que tenemos ahí guardaditos, pero igual no le encontré bien la configuración de la ventana. Entonces lo dejé tantito en stand-by. De repente también me entraron ganas de jugar un poquito de beat'em up, que tiene rato que no jugamos beat'em up. De hecho, el último que yo jugué de beat'em up, o sea, se de pégales a todos, fue lo que jugué la semana pasada con Mighty Final Fight. Quería retomar uno que se llama Sengoku, también, que salió en maquinitas, pero tampoco me funcionó. O sea, prácticamente nada el día de hoy salió bien. Por eso es que al final pues terminamos yéndonos a la segura. No me salió. No sé por qué me está costando trabajo hacer poderes con el control. Si con la palanca se supone que es más seguro. Pero el Nitro Plus ya lo tengo en stand-by. Espero hacer unas pruebas con el Nitro Plus para ver si ya se lo podemos transmitir a la banda. El buen Alberto, pues ahí comenta un poquito más de la historia del juego. Muchísimas gracias, estimado Alberto. Bon Jenner se parece a Bon Hacker. No dudes que se basaron en ella para hacer a Boa. Conociendo cómo es el buen Eisuke. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Eso es algo medio recuerdo que es Eisuke también, el creador de One Piece. Uno es del rayo y el otro lo vas a ver si llegamos más adelante. No te quiero spoilear porque sé que no conoces mucho de la historia, estimado Edgar, pero ya te dijo el buen Onguilión. El resto de Garou son pocos pero necesarios, todos son muy buenos. Pues ya llegamos al niño, a Hokutomaru, recordemos que es ese sí podemos spoilear quién es. Es alumno de Andy Bogart. Porque de hecho de él se hace mención en KOF. Y de hecho él es la razón por la que Andy se tiene que ausentar en KOF 2003. El dato freak que les puedo compartir de Hokutomaru es que tiene la voz de Junko Takeuchi, la famosa voz de Naruto. Ahora sí que en sus inicios ella doblaba también personajes de juegos, de peleas, siendo Hokutomaru uno y la otra siendo esta Rainbow Mika de Street Fighter.
Y no me salió. Bueno, más bien no le pegué. Pues hasta andamos jugando medio del asco, haciendo el honor como siempre a la sección. Echiroda, gracias por recordarme, estimado Rocinante. Oda es el creador de One Piece, exactamente. Exactamente, es como comenta el buen Onguilión. Hokutomaru se enferma y por eso Andy pues no puede participar en KOF 2003. Por eso es que Tizoc termina tomando su lugar. Y bueno, ya vencimos a Hokutomaru. Estábamos hablando un poquito de los hijos de Kim, porque lo que iba a empezar a contar es la verdadera razón por la que los hijos de Kim entran a este torneo. O sea, aparte de que sí entran para pues medirse con sobre todo con Terry, porque de alguna manera pues han oído maravillas de Terry por parte de su papá. La verdadera razón por la que ellos entran es que su papá, previo a los eventos del torneo, tiene una pelea contra el famoso el famoso en los bajos mundos Freeman, otro personaje que también sale por aquí, y sufre una derrota demasiado humillante este Kim, lo cual hace que se empiece a volver a replantear su sentido de justicia y demás. Se deprime demasiado y es por esa razón que los hermanos entran también al torneo, para tratar de verse las caras con Freeman y poder de alguna manera restaurar el honor de Kim, ¿no? Y hacerle ver a Kim que pues todo a final de cuentas su método no está incorrecto. Chirrones. Ah, no me salía ahí el especial, me lleva. Albert Sandoval, de hecho en el final de mayo, exactamente, Hokutomaru aparece todavía más niño que aquí. Exactamente. Ahí está. Eso es lo que estaba intentando hacer desde hace rato. Y no me había salido, maldita sea. Ahora me está costando demasiado trabajo usar mi tablero, no sé por qué. Uy. Sí me agarró. Ahorita hablamos más a fondo del señor Kevin Ryan, porque Kevin Ryan también tiene una historia, pues a lo mejor no tan interesante, pero tiene conexión con un personaje muy, muy importante para la saga. Ahorita platicamos de él. Este señor Freeman justamente es el que estaba hablando ahorita, que Kim sufre una derrota bastante humillante, lo dejan muy mal herido. Entonces los hijos de Kim pues están buscando también como parte de su venganza a Freeman. Y no tiene nada que ver con Yori, por si se lo preguntaban. Es un concepto muy, muy mal, ¡Uy, tan güey! Muy mal interpretado. Que Freeman es algo de Yori. No, no es algo de Yori. No es nada. Tienen golpes muy similares y hasta ahí. Eso es lo que se puede decir. Si se te dificulta la PC, te presto mi cuenta de Play 4 para... No, de hecho sí lo tiene GES. Y creo que además sí lo puse un poquito difícil el juego, pero está bien. A mí personalmente me gusta, me agrada más jugarlos así con dificultad, como al buen GES, que también está jugando las COF a una dificultad relativamente interesante. Ahora. Y me agarró, qué güey, se me olvidó que ese especial es de counter. Qué tarugo. Freeman es muy, eso sí, es muy buen peleador. De hecho, es el peleador favorito de mi señora esposa, que igual ahorita con un poquito de suerte podemos echar unas retas. Vamos a ver. De hecho, tanto a mí como a Jesse nos complica mucho las retas con mi esposa cuando ella juega con Freeman. Y
Y no alcancé ni a chipear. Bueno, al final le pudimos ganar. Level 8, saludos estimado David Avellaneda. Exactamente, sí, según yo sí lo dejé nivel 8. Como el buen Gés. Un enorme saludo al buen David Avellaneda, que nos viene a visitar. Muchas gracias, estimado. Igual un enorme abrazo a toda la bandita que nos acompañó ayer en las retas allá con los hermanos de Retro Gaming Magazine. Ahí está justamente el otro hijo de Kim. Llegaste a las semifinales, ese es mi hermano. Nah, es por mi trabajo duro. No es como alguien que conozco. Básicamente le dice así como que échale ganas. Y Kim le dice, y el otro hijo le dice, deberías de tomarte las cosas más en serio. Y le dice, sí, lo que tú digas, ¿no? Y ahí podemos ver a toda la banda, todos los alumnos de Kim allá atrás en el escenario, viendo el duelo entre los hermanos. Y si me colgó este güey. Híjole. Y ganamos. Y nos aplaude allá atrás la banda. Saludos al buen Dave Vedder, bienvenido hermano. Ahí el buen Alberto nos está echando la mano para contarle un poquito más de la historia. Gracias de nuevo, estimado Alberto. No se pierdan los comentarios del buen Alberto y sobre todo en su sección de la farmacia, donde también nos estará acompañando con algunos juegos de este estilo. Ah, sí lo pesqué, qué bueno. Excelente. ¿Cuándo ven un stream de New Wave? Pensé que era este. No, de hecho el de New Wave, creo que todavía ni he bajado el ROM y además necesito como que poner la configuración un poquito más con mi otra máquina. Y la verdad es que hoy me dio un poquito de flojera, porque esa era otra de las cosas que estaba pensando, jugar algo del Demul. Pero vamos a dejar para la semana que entra. Saluditos, otra vez saludos al buen David Avellaneda, saludos al buen Dave Vedder, a toda la banda que nos está sintonizando en esta transmisión. Bien, llegamos al jefe final, entre comillas, porque depende mucho de cómo hayamos peleado en los anteriores. Si jugamos muy bien, vamos a si vencemos a este señor llamado Grant, el mártir del poder, que no es Geese tampoco, esa es otra malinterpretación que mucha gente tiene por algunos poderes y golpes muy similares. Personaje favorito del buen Zeta Devil, miembro de la Cueva del Mal. También le mandamos un cordial saludo. Sí. Como lo pueden ver, no es nada fácil pelear contra este señor. Sí. ¡Uy! ¡Y tan güey! No le debí de haber hecho eso. De comenta, a la farmacia me suena esa época de cuando las maquinitas ahora había en todos lados. Y si algunas farmacias llegaron a ver maquinitas, sí. Así es como se llama la sección del buen Alberto Sandoval. La farmacia, precisamente con ese fin de que la banda le sea más fácil identificar la sección. Así como el buen Gés tiene tarde pero sin sueño, y yo tengo la deshonrosa sección tarde pero, perdón, jugando de asco, porque ya saben que normalmente mis gameplays no son tan buenos. Todos tenemos aquí el nombre de una... ¡Chin! ¡Uy! ¡Estamos esperando a regarla! ¡Uy! Penitas, apenitas, bandita. Onguilión, Grant es jodido, pero se le gana al igual que Caín. Pásame el dato, estimado Ongi, de si la banda conoce
buenas tácticas para pelear contra estos señores. Y no llegué tan, güey. A ver si no me gana. ¡No! ¡Chin, chin, chin! ¡Hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! Se pasó de lanza. Oh, es que no estoy seguro de continuar porque no sé si... Bueno, vamos a hacer el intento porque según yo, si continúo no me va a salir Caín. Bueno, a ver qué tal nos va. Perdón, bandita, perdón. Se los dije. Siempre que juego prácticamente pésimo. No, qué bárbaro. Qué barbaridad. Deberíamos usar el top más seguido. Sí, pero fíjate que el de este Don Juan no es tan bueno, es su top. Me cuesta trabajo, es de los top que me cuesta trabajo utilizar. Sí. No, ya me ganó. Vamos a intentar con otro personaje. Si no, estuvo muy mal. Ok. Pues si no se pudo con él, vamos a intentar con el otro hijo de Kim. A ver qué tal nos va con él. No te le acerques tanto a media distancia. ¿O qué lo tendré presente para este gameplay? El Wendy comenta, ya deberían de cambiarle el nombre a la sección. Este juego... ¿No le ha dado su oportunidad? No, es que el nombre de la sección como tal es básicamente por ¿cómo se llama? Porque no soy muy buen jugador, la verdad. Ustedes lo están apreciando. Y eso también un tono como... Pues burla, autoburla y autocrítica, la verdad, ¿no? Entonces, ustedes no se fijen mucho por el nombre, por el título de la sección. Al contrario, tómenlo como cotorreo. Vientos. Pues empezamos un poquito mejor. Su top tiene la ventaja de romper la defensa por abajo. Muy bien, estimado Ongi. Vamos a... ¿De este o de...? Bueno, de este sí sabía. Del otro hijo de Kim no me acuerdo muy bien. Salió. No, pues no. Ahí vemos al buen hijo de Kim, Jae-hoon. Pues ahora sí, vamos contra el lobo legendario. Buen Terry Bogard. Creo que están de mal las introducciones con el buen Terry. A mí particularmente me encanta su diseño de este juego, más que el tradicional. Y es que esa es la otra de los top. Tardan demasiado tiempo en salir. Pero bueno, saludos al buen JJ Morales, saludos. Ese tema es de los mejores de SNK. Sí, me gusta mucho el soundtrack de Garou. Les debemos de veras el ese puesto entre el buen Jesse y su servidor. De los que consideramos los mejores soundtracks de KOF y de SNK en general. Y
¡Ay, se me fue ese güey! El buen Day comenta: es como todo, hay que entrenar y más con los juegos de peleas. Pues sí, de verdad es que también tiene mucho rato que no juego este jueguillo. Ongi comenta: hubo un tiempo en el que sí había farmacias con arcades, por ejemplo, en la farmacia. Sí, sí, bueno, pues prácticamente hablando un poquito del por qué le puso la farmacia al buen Alberto Sandoval a su sección. Como me gusta este terreno más que el clásico, comparto la opinión. Otra vez vamos contra Hokuto Maru. Voy a tratar de meter la velocidad para que tengamos oportunidad de ver de menos uno o dos finales. En el entendido que no juegue tan mal. Saludos al buen Omar Islas, bienvenido. Roberto Rivera, bienvenido, Roberto. Por ahí hay un comentario del buen Dave Vedder, ahorita te lo has tomado, Dave. Y me pescó. Ah, bueno, no, me pescó completo. Ah, me colgó. Excelente. ¿Qué onda, estimado Roberto? Ani, bienvenida a la transmisión. Dave comenta: es como si pones cualquier gamer a jugar Pac-Man. Uy, sí, de hecho, sí, ¿eh? Tiene toda la razón el buen Dave. Sí, jugar Pac-Man no es nada sencillo. Otro de mis personajes favoritos. Y les voy a confesar algo. En algún punto de mis... entre 18 y 22 años, más o menos, estuve así de hacer el cosplay de gato. Empezando porque sí, llegó un punto en el que yo me había dejado el cabello igual de largo que él, a la cintura. Y el buen Jesse... ¡Uy! Se manchó. Y el buen Jesse y toda la banda no me dejará mentir, así me conocieron. No, obviamente, pues nada, no estaba igual de mamey que gato, ¿verdad? Pero yo creo que con un poquito de manita de gato, valga la redundancia, sí hubiese podido haber hecho un muy buen cosplay de gato. Uy, todo me está parando este güey con Just Defend. Vientos. El buen Roberto comenta: ¿sabes sacar al modo Survive? Sí, y los jefes también los sé sacar. De todas maneras, compártanlo, estimado Robert, en los comentarios para la banda que no lo sepa. Yo sí lo sé. Pero para la banda que no conoce, siempre es importante y sobre todo se agradece enormemente que la banda comparta los secretos aquí con nosotros, para todos aquellos que no. Porque esa es la intención, que aquí como banda nos echemos la mano entre todos y lo que no sepamos, pues entre todos lo contestamos. Muy bien. El buen Alberto dando más información de los escenarios. También muy bueno Gato, sí, de hecho también es de mis personajes favoritos. El buen Omar comentaba: ya te jalabas. Ah, ¿Qué pasó? Se va a malinterpretar, estimado Omar.
Cuando ganas, se aprietas Start, dan sus saludos. Sí, también justo lo acabo de hacer. Ese que hice es adelante con Start. Y como en efecto comenta el buen Roberto, esos son cada cuando ganas el round. Para toda la banda que no sabía ese dato, el buen Roberto también compartiéndonos información muy chida. Ese es el tan normal. ¿Y el final de Gato sí es hermano? ¿Sí? Aquí en Garulo siempre lo dejaron como muy ambiguo. Sin embargo, en KOF 11 sí hacen una alusión bastante clara de que sí es su hermano. Sobre todo en el final del equipo de precisamente de Garou, de Gato, Tizoki y Jenner. Ahí está ahí en el timeline para toda la banda que se lo perdió. Yo me lo aventé la semana pasada, ese final. Me costó un uno y la mitad del otro, y el buen Dongi no me dejará mentir. Uy, Tanguy. Ya no me dejó hacer el taunt. Pero sí, ahí en el final del equipo de Garou, Jotaro les pregunta explícitamente que si no han visto a su hermano Gato. Entonces, pues eso es lo, digamos que lo más canónico posible. Y Van Dave nos comenta, SNK sigue regalando sus juegos, una gran noticia previa a la noticia de KOF 15. Podría ser. De hecho, recuerden también, banda, ahora sé que no es comercial ni mucho menos, pero toda la banda que abra en el transcurso de la semana que entra su cuenta de Epic Games Store, que Epic Games Store es algo muy similar al Steam. Muy, muy similar al Steam. Es para PC. Pero abrir su cuenta es gratis. Obviamente, pues hay juegos que tienen su precio. Sin embargo, Epic Games Store, lo que sí hay que reconocerles a esa bandita es que han estado regalando juegos muy buenos últimamente. ¿Y por qué lo menciono? Porque básicamente la semana que entra, a partir del viernes, según yo, jueves, viernes más o menos, va a salir y van a regalar, que es lo más importante de todo, esta nueva colección que están sacando de Samurai Shodown, con los primeros 5 juegos más las dos reediciones que sacaron del último juego, la nueva que le llaman Samurai Perfect, que es digamos inédita. Y sí me dio. Entonces, a toda la banda que tenga su cuenta de Epic Game Store, van atentos porque van a regalar ese juego, van a regalar ese Samurai. A partir de la semana que entra, y solamente va a estar del 11 al 18, según yo. Así es que pues es un juego, van a ser 7 juegos regalados. Para que la banda lo vaya descargando y sobre todo, pues para que próximamente echemos reta con ustedes. Ahí está la invitación más que hecha. No se lo vayan a perder. Sigo mientras leyendo comentarios. Roberto comenta, nos está dando el dato de cómo sacar el survival. Exactamente. Muchísimas gracias al buen Robert, que también nos sigue pasando la información. Omi comenta, pues sí, me preguntaba ya que SNK les gusta cambiar la historia de sus personajes. Sí, eso sí es correcto también, estimado Angie. Y son muy ambiguos con varias historias. El buen Roberto me pregunta si son los especiales de Kingdom One y el de Rock de secuencia de golpes. Sí, incluso hay uno de Gato también oculto. El de Kingdom One no es secuencia de golpes. Nada más es 3 bolas adelante con el puño fuerte teniendo las 2 barras de poder. Igual, Marco Rodríguez también tiene igual un especial aquí, que es estas 3 bolas adelante con el botón de puño fuerte teniendo las 2 barras de poder. Pero con Marco sí hay que presionar el botón de puño fuerte muchas veces a la usanza de Yamazaki. Cuando tenía su especial del agarre. Hijo de su madre. Hijo de tu madre, te estás poniendo muy perro. Y
el de Rocco y famosa Diddly Rave. Ese es el sillón. Ahorita les indico cómo se hace. Uy, a ver si no se pone. Se me pone perro este señor. Oh. Oh, que la canción. No, qué pendejo otra vez. No. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No es posible. Dos gameplays a la basura por ese señor. El Wendy me pregunta que cuál es el que considero el mejor Samurai. El 2. Para mí es el mejorcito, seguido por el 4 y seguido por el de Play. Que estuvimos la semana pasando jugando el buen Jesse y su servidor. No sé, ahí también está el video para que le den una checada. De hecho el 2 a mí me hace enojar como no se imaginan. La computadora incluso en niveles normales es bien tramposa y bien manchada. El buen Omar nos comenta: sigo sin salir de mi asombro por lo del Samurai Perfect. Ya lo tenían, nada más que lo tenían guardado. En una sorpresa nos sorprenden con Garou 2. Eso sí lo dudo más, porque Garou 2 solamente se quedó en una fase beta. Según yo, incluso hasta me parece que perdieron, no sé si perdieron el código del juego. Dicho. Uno de los problemas que tiene SNK, que tuvo SNK, razón por la cual no hemos visto muchos de sus juegos en plataformas más recientes, y caso particular de los juegos de Hyper Neo Geo 64, es que tengo entendido que en un temblor perdieron toda esa información, en uno de los tantos terremotos que hubo ahí en Japón, perdieron los masters de esos juegos y de algunos otros. Entonces esa es la razón por la que tampoco hay mucha información o mucha ¿cómo decirlo? Por lo que no hay como remix y no hay manita de gato para los juegos de 3D, y por eso también ha costado mucho trabajo que emulen los juegos de la Hyper Neo Geo 64. Ahorita lo sigo leyendo, bandita. Estamos aquí desquitándonos a ver si no la cajeteamos ahora sí con Freeman. Chingao. Seguimos leyendo. Roberto comenta: del Garou van a sacar una segunda parte, pero fue cuando cayó en quiebra. Sí, y hay fotos. De hecho, son 2-3 fotos. Se mencionaba en ese entonces a Andy Bogart. Se mencionaba a Ryo Sakazaki ya como Mr. Karate. Se mencionaba que Cain ya iba a ser un personaje jugable. Grant no iba a regresar, porque canónicamente Grant te muere al final de este juego. Se hablaba también del papá de Gato. Se hablaba de una aprendiz de Yohigashi, y de hecho sí hay hasta bocetos, como dice el buen Roberto Rivera, ¿sí es cierto? Eso los estaremos compartiendo próximamente. La banda, sus bocetos, nada más déjenme, los vuelvo a encontrar. No te apures, estimado Edgar, aquí andamos un ratín. Y bueno, Alberto algo comenta de que el Samurai Showdown 2 está bien perro, y yo lo confirmo. Donde comenta: no sé por qué este personaje me da la impresión de parecer a Yori, justo lo que estoy diciendo. De hecho este color es precisamente para que la gente piense que tiene algo con Yori, pero no, nada que ver con Yori. De hecho, ni siquiera son diametralmente opuestas en cuanto a personalidad. Recordemos que Yori es un personaje que, si bien podría parecer como muy muy malo, es todo lo contrario. Yori es un antihéroe que literalmente detesta la violencia. Y Freeman no, Freeman es un psicópata,
Cero le encanta enfrentar a oponentes fuertes con la emoción de poderlos matar. Es uno de sus personajes favoritos, comenta el buen Roberto Rivera. Sí, la verdad es que un detalle que tiene este Garú, que tiene muy buenos muy buenos diseños de personajes y bastante memorables. Chin, uy, sí se lo quité. Pero como les digo, no se vayan con la piña. Frima no tiene nada que ver con Yori. Roberto Rivera comenta, al Samurai 2 solamente la cae con Galford y su amiga Poppy, porque es una perrita. Estimado Roberto, si no sabías ese dato, pues ya te lo quemé. Porque de hecho al final de Samurai 2, si te das cuenta, salen varios perritos. Ah, otra vez. Maldición. Pero sí, el Samurai 2 es un juego muy difícil, les digo, a mí me hizo enojar como no se imaginan, lo jugué hace como un mes y terminé la transmisión porque literal estuve a punto de aventar mi control. De que no pasaba del segundo, a veces hasta del segundo personaje. Creo que lo más que llegué fue como al quinto personaje. Pero no, sí, ese Samurai tiene fama de que es muy difícil y sobre todo muy injusto en muchos aspectos. Pues comenta un poquito la historia de Jennet para la banda. De Ferman pues ya platiqué a grandes rasgos quién, qué es y qué es lo que busca en la vida. De Jenny, para sustituir un poco la falta de Mai y de Mari, fue que crearon a Von Jennet. Y otra vez platicando referente al tema de los diseños interesantes, pues creo que Von Jennet también es un acierto en muchos aspectos. Ella es hija de multimillonarios, sin embargo, cansada de su vida de lujos y riquezas, busca de alguna manera independizarse porque le gusta la vida de la aventura ya. Y básicamente lo que hace es pues volver a hacer su banda de piratas. Oh, nadie cae en ese maldito especial, me lleva a la fregada. ¡Uy! ¡Se me agarró! Y pues por eso entra el torneo de Second Sometown esperando encontrar un gran botín. Espérate. El buen Alberto comentándonos un poquito más del famoso beta de Mark of the Walls. Otra vez tenemos ahí el soundtrack Yajotaru. Me colgó. Ay, me hizo el suculento. El suculento. El buen Roberto comenta, oye, has jugado el Avenger Operación Thunder, es de peleas y no es de misiones. ¿Es de los Avengers? Me suena el nombre, me suena sí haber visto uno de Avengers de peleas. De hecho, comentaba que estaba haciendo algunas, porque yo me acuerdo que en algún momento, estimado Roberto, nos pediste el Rumble Fish. Estoy haciendo pruebas de ese Rumblefish. ¡Ay, hija de su madre! Sí. Me parreó el especial. Entonces, esperemos que próximamente le podamos cumplir el buen Roberto con jugar Rumblefish.
Juan Guillenet comenta, otro gran personaje, Villenet, y ya tiene la actitud de Mugiwara. Por eso comentaba que Oda, de alguna manera, yo creo que sí se tomó cierta inspiración en Villenet, y creo que hay muchas indicios, empezando por el diseño, empezando porque es pirata, o sea, hay muchas cosas por ahí atrás, ¿no? Pues ahí llegamos a nuestro rival, Kevin Bryan, que Kevin Bryan es al que iba a platicar. Es un oficial es un detective, parte de las Fuerzas Armadas de Second Southtown. Y se maneja que él es un pariente lejano de Mari, de Blue Mari. Nunca se dice bien que si es primo o qué es de Blue Mari. Empezando, pero el hecho de que se llame Ryan, eso es lo que delata, porque recordemos que el verdadero nombre de Blue Mari es Mari Ryan. Blue Mari es un seudónimo que ella utiliza en base a un cóctel que su en ese entonces camarada e interés amoroso pedía. Una Mari azul, que así se llama, era una bebida que hacía, no me acuerdo cuáles eran los ingredientes, pero vamos a buscar los ingredientes para también hacerlos por acá. Ay, güey, pensé que se iba a agarrar. Este cañón. Y pues básicamente Freeman, como les digo, es un homicida. Ah, me quitó el especial, este pedazo de basura. Ese niño que está allá atrás en el del escenario murió, sus padres murieron, eran policías que murieron a manos de Freeman. Y por eso es que Kevin Ryan está buscando vengarse de Freeman también, ¿no? Villanet es sexy, eso creo que todo mundo lo piensa. Roberto Rivera comenta, algunos personajes son similares, como el que es policía Brian Fury, así exactamente, se puede, tiene más o menos así. De hecho, Brian Fury de Tekken es más como kickboxing, no tanto como, tiene algunos golpes similares a Yashiro, sí, pero él es más de kickboxing. Alberto Sandoval comenta que él jugó uno de peleas de Avengers, pero no se acuerda si también es lo mismo. Alguien me pregunta si creo que en algún futuro salga Garou. Muy a futuro, yo creo que sí. Esto sí sería algo bastante interesante de ver. Algún Roberto Rivera me pregunta, ¿y por qué no juegas el Vampire Hunters si te gana el Hex? De hecho, te perdiste las retas, estimado Roberto, el día de el jueves, la semana pasada, allí en Retro Gaming Magazine. Literalmente, pues el buen Hex vapuleó conmigo en todos los juegos, y Darkstalkers no fue una excepción. Soy muy mal jugador de Darkstalkers, les soy sincero. No los jugué mucho en su tiempo. No manches, cómo me fue a agarrar. ¿Qué pasó, monita? Espérame. Chin. Oh, este güey. Me churré ahí al final, bandita. Saludos al buen Jeff, que nos está sintonizando. Yo creo que el buen Jeff se estará aventando próximamente también este juego en Tarde Pero Sin Sueño, donde sí va a acabar con todos los personajes. Va a manquear menos que yo. ¡Ay! Yo no hice eso, maldita sea. No, me lleva la fregada. Pues al final medio lo hicimos. No sé, ojalá tenga un poquito de suerte. ¿Sí? Tuve suerte. Y parece ser que sí nos va a retar Caín. Aquí está mi gata mona, no sé si se alcanza a ver en pantalla. Pero me está buscando porque quiere atención y caricias, gatunas, como siempre. Saluda, monita, a toda la banda que nos está sintonizando, lo que le seguimos leyendo comentarios. Roberto comenta, de hecho, me debes unas rutas de Vampire Hunters y de Street Fighter Alpha. Street Fighter Alpha ya lo jugué hace también como 15 días, del 3. Retas no hemos aventado, eso sí. Eso sí, no hemos aventado todavía las retas, pero esperemos que próximamente el buen jefe y servidor nos aventemos retas en Alpha. De hecho, ayer también lo tenemos contemplado ahí,
echando retas todos los sábados ahí con la banda Retro Gaming Magazine, el buen Jess y yo. Bueno, de momento todavía son los sábados. Estamos echando retas de varias cosas. Nada más que ayer pues nos extendimos de más en New Yobetle Coliseum y en KOF 11. Estuvieron bastante buenas. Y ya no alcanzamos a jugar Alpha, pero esperemos que próximamente echemos algunas de Street Fighter Alpha. Sí, lo tenemos ahí en la alineación. Y de Darkstalkers te digo que sí, echamos la semana pasada. De hecho, les digo, el buen Jesús barrió literalmente conmigo en Darkstalkers. El buen Day comentó, yo pensé que la gatita quería jugar. Pues sí, quiere que juegue con ella. Ay, monita. A ver, monita, recárgate aquí. Ahí estás. Para que te recargues bien. Ah, sí me agarró de bajada el güey. Ching. Primer taunt, segundo taunt, adelante. Y el tercero, ya no me dejó hacer el tercero. Pues nos fue bien con Freeman, nos fue mejor que con los hijos de Kim. Saludos al buen Enrique Aro, bienvenido, man. Tiempo sin saber de ti, qué bueno que andas dándote una vuelta por aquí. Ojalá retomes el All Star, porque ya se puso bien bueno el KOF All Star. Te voy a atacarse cuando veo feliz a Darkstalkers. No, ni pelan el juego. De hecho, la vez pasada que estábamos jugando Darkstalkers, mi otra gata que estaba acá arriba, literalmente se aburrió. No escribí bien, pero es el que me las debe. Y de hecho, tengo que yo echar ruta con él. Bueno, ahí estamos viendo el final de Freeman, donde pues básicamente está a punta de mira de un francotirador. Ha hecho demasiadas atrocidades, entonces pues, se lo van a echar. Ha matado a muchos de mis hombres, lo que dice. Pues ahí el inspector dice, va, dispárenle. Y cae en el río. Y no lo encuentran. No hay ningún rastro de él después del disparo. Lo cual hace suponer que Freeman sigue con vida. Bastante misterioso el señor Freeman. Ongi comenta, Garú, es un gran juego, pero yo que recuerdo casi no había retas, preferían Tier de Strike. Sí, de hecho sí, sí, cierto es que salieron en época sumamente igual, en el 99. Entonces, no había mucho, había gente más que se fue más por el Tier de Strike que por Garú. Pero Garú también es un muy buen juego, de hecho considero yo que son los que los pináculos de sus respectivas placas. El buen Jess ahí le comenta al buen Roberto que no se apure, que pues pronto van a echar unas retiolas. Vamos a ver si es cierto que pasa algo. Si yo escribo una grosería en inglés, ¿me lo va a cambiar a SNK? Sí, exactamente. Vamos a echarle otro peso. Total, nos queda media hora para jugar. A ver qué más podemos jugar. Vamos a jugar con Gato, ¿qué les parece? No, vamos a salirnos del logo. Vamos a jugar con este señor. No mucha gente suele jugar con Tizoc por ser un grappler, pero yo creo que es un personaje bastante bueno aquí en Garú. De hecho, me ha servido mucho en las retas y el buen Jess no me dejará mentir. Gracias a la banda por acompañarme en esta hora de transmisión. Aquí cuesta un poquito más de trabajo meter sus agarres de Tizoc, porque aquí recordamos que sí son licuadoras en 360 grados.
Como en Street Fighter. Tizoc, exactamente. Pues de Tizoc no hay mucho que agregar. Creo que toda la banda que ya ha jugado KOF más o menos lo tiene presente. ¿Quién es? Tizoc básicamente es un luchador mexicano que está inspirado en muchos de los personajes. Oh, bueno, no se lo había hecho así, pero de los luchadores mexicanos, siendo él, digamos, la versión técnica, haciendo las cosas por los niños. Bastante respetado el buen Tizoc. Y él entra a este torneo pues con la esperanza de que con... Ah, no me salió. Con el dinero del torneo que pudiese ganar, pues ayudar a un orfanato de unos niños. Más a la usanza de King de Tekken, si lo podemos comparar. Y recordemos que su versión ruda canónica es el rey de los dinosaurios que sale en KOF 14. Ching. Gracias a todos, dice el buen Tizoc. Onky me comenta, así como la parca AAA, pero este es Tizoc, exactamente, algo similar. Pues tiene un poquito como Fray Tormenta también. Recordemos que Fray Tormenta era un personaje, un luchador basado en un sacerdote que sí tenía. Simona, sí, yo sé que tú tienes caricias, pero estamos contándole aquí a la bandita. Mejor ve que te la bandita vea cómo te gustan las caricias. Ah, y comenta que Fray Tormenta también era un luchador muy reconocido que a nivel mundial, de hecho, sobre todo por sus labores de beneficencia a niños abandonados, niños de la calle. Vamos a retomar las hostilidades, bonita. Ah, no me salió la garra, pero bueno, sí le alcanzó a dar. Y Wendy me pregunta, ese personaje de KOF 14 de los dinosaurios no me gusta, pues es la versión ruda de Tizoc, por si la banda no sabía. Que de hecho él crea ese alias debido a que en una pelea de exhibición contra este señor Nelson, el boxeador brasileño que metieron en KOF 14, pierde en esa exhibición de forma demasiado humillante Tizoc, lo cual hace que arda un espíritu de venganza, algo en contra de los principios de lo que es Tizoc. Es por eso que crea el personaje de Reddy de Dinosaurios. ¡Ay, sí me agarró! Ya fui. Por eso es que crea el Rey de los Dinosaurios, para que pueda obtener su venganza contra Nelson sin manchar la reputación de Tizoc. Chin. A ver si no me gana este güey. No me sale, maldición. Bueno, pues lo terminé chipeando, no era lo correcto, pero bueno. No estoy muy seguro que vaya a salir Kain en esta ocasión, pero bueno. Roberto pregunta,
cuando era más morro, había unos compas en el relajo que nos corrían porque empezaron a agarrar el pajarote. El buen Roberto comenta: el nombre de tu gata lo sacaste a la criatura de Mona, la vampira. Sino qué coincidencia. No, de hecho, el nombre de esta gata en particular, bueno, de todos mis gatos en particular, salvo de uno que está dormido por acá, ella se los pone mi esposa. Ella se lo puso Mona de que pues está bonita. Yo de hecho le dije como Nerta. O Monaberta. Creo que ya les conté la historia de ella. Ella es la gata más misteriosa de mis cuatro gatos. Porque ella la encontramos literalmente aquí afuera de la casa, toda lastimada de su boca. Y pues ya la curamos, la llevamos al veterinario. Sí tenía algunos problemas que de hecho son correspondientes a su raza de gatos, que ella es una gata himalaya, hasta donde sé. Que no son es una mezcla entre el persa y los siameses, por el que tiene el color de los siameses. Pero es más peluchona que un siamés promedio, por eso es que no, ella no es siamés, ella es himalaya. Se supone que son una raza de gatos relativamente rara y en teoría cara. Yo la verdad no desconozco cuánto pueda costar, pero como les digo, yo la agarré literalmente de aquí afuera. Pues básicamente la curamos, le dimos de comer y ya nunca más se quiso salir de la casa. Entonces se supone que todos los animales en algún momento bueno, yo soy fiel creyente de todo eso, de que de alguna manera los animales nos acompañan en ciertos momentos de la vida, porque de alguna manera su vida pasada están digamos cumpliendo una especie de karma de sus vidas pasadas, donde de alguna manera están tratando de ayudar a quitar la negatividad de que hay a nuestros alrededores. De hecho, ella fue una gata que siempre fue muy sobreprotectora, sobre todo con mi esposa cuando estaba embarazada de nuestra niña. Ella sí literalmente fue, de los cuatro que tengo, ella fue la que estaba más al pendiente. Y aún hoy en día, con mi niña, ya afortunadamente va muy bien, va ya 10 meses. Y ella es la que sí, cuando a mi niña le pasa algo de que llora o tiene algún malestar, ella es la que nos avisa. Ella empieza a maullar para que le prestemos atención a la niña. Entonces, por eso es que también le tenemos un cariño muy especial. A todos, a los cuatro gatos que tenemos aquí, pero ella, como les digo, es muy misteriosa y no sé ni cuántos años tenga. La verdad es que no sé cuántos años tenga, pero pues los años que esté por aquí va a estar consentidota. Seguimos leyendo los comentarios. Bueno, el buen Alberto nos hace hincapié de que les agradecemos mucho sus likes y sus comentarios, sus shares. Ahora sí que todo lo que la banda nos pueda aportar para seguir creciendo como página se agradece enormemente. Como comentaba en alguna ocasión, vamos a hacer próximamente algunas dinámicas para la banda que nos ha acompañado por aquí. Ya las habíamos hecho, pero no las habíamos retomado. Ya las vamos a empezar a retomar. De algunos juegos de Steam, regalar algunos juegos de Steam para la banda. Y no son juegos ahí patitos, y sí tenemos ahí un listado de algunos juegos de interés. Así es que no se pierdan las próximas transmisiones. Ah. Y sigue sin salirme el especial, no sé por qué. Y eso que sí lo marco completo. El buen Roberto comenta: el niño del fondo cuando Kevin gana se da un buen coscorrón. Sí, exactamente. Por andar aventando el casco al aire. ¿Qué le pasa a ese mendigo chamaco?
Y mientras ya llegamos con el señor Grant otra vez. Mientras a Mona le hacemos caricias gatunas. Que se ve que le encantan las caricias gatunas porque en todos lados está aquí queriendo interrumpir. Me bajo un poquito la cámara para que la aprecien mejor. Ahí está. Unos pierrotazos del buen Tizoc. ¡Ah! ¡Ching! Vientos, vientos. Creo que ya se cansó Mono, ya le dio calor, ya se fue para allá. ¡Ching! Uy, sí me dio. Son los peligros de este señor. Si no le damos un golpe bien dado. Ah, no me salió el especial ahí. Me choca. Me dio. Y nunca me salió el mendigo especial. Nunca me salió el mendigo especial. Saludos, Ali, bienvenida. No, ya, no saqué a Caín. Lástima. Estamos aventándonos un último gameplay. Ya como les comento, el buen Jess se encarga de echarnos la mano, espero ahí en tarde pero sin sueño, de sacar los finales ahora sí de toda la banda. Vamos a aventarnos un último gameplay. Ah, no le eché pesos, pues sí. Lo que se acaba el contador, espérenme tantito. ¿Qué andamos, bandita? Perdón. Eso de hablar hace sed. Va vacío, para que no piensen mal que ya ando aventándome tequilazos. Déjame muevo el vaso. Ahí está. No le dio, bandita. Ya jugué con Rocco, con Terry. No, Eli. No, y no creo jugar. Ya es básicamente el último gameplay que me estoy aventando el día de hoy. Espero que, confío en que buen Hedge nos regale en algún momento un gameplay ya completo con todos los finales, porque yo estoy manqueando demasiado. Quizás me aviente uno más si la banda realmente quiere que me lo aviente. Y ya le había hecho el especial chido y me lo quitó. Okay.
porque además no he comido, ya tengo hambre. Ya voy a ver qué me voy a hacer de comer. El buen Angui me pide que me rife con rock. Pues igual, si la banda quiere, se anima que me rife con rock. Me rifo uno con rock al final. Saca el oculto de gato, ya lo había intentado, estimado Roberto, me lo quitaron. Pero ahorita lo intentamos. Que básicamente es el que tiene como especial de líder en KOF 11 y en KOF 2003. No le di. Pero bueno, el buen JJ Morales nos dice, pues sí, nos lo rifamos, pues va, nos lo rifamos, banda. Entonces déjenme, le meto velocidad. Les agradezco muchísimo que sus comentarios, y sobre todo que a pesar de que esté jugando de asco, pues sí les interese ver un gameplay extra. Pues va, 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 va. Venga. Solo si no se nos pone en medio rejego este güey. ¡Uy! ¡Qué tarugo! ¡Sí me agarró! Me recarga la fregada. ¡No! Él dice que juego muy bien, pues ya, pero ya tiene. Tiene un ratote el y que no jugamos. Yo conozco que ya. Bueno, yo ya no juego tan seguido, la verdad. Y menos los arcades. De hecho, igual hace 8 días el. No, hace. Sí, hace 8 días. Estuvimos echando retas el buen Jess y yo. A King Garou. No me fue tampoco tan bien. Ay, no le dio, me lleva. No me la te vayas a cruzar por ahí, monita, ¿eh? Porque ya te vi tus negras intenciones de cruzarte por donde no. Sí, por atrás. ¡Tan güey! ¡Me la llevé toda! ¡Bona! ¡No te les cruces ahí! ¡Uy! ¡Qué churro! ¡Ah! ¡Eso no sabía que daba! La neta es que me churré ahí, bandita, ¿eh? Ya estaba muy, muy, muy cañón. El buen JJ Morales me pregunta, ¿de qué depende que te rete Caín del tiempo en que llegues con él? Además del tiempo que juegues, que hagas... no sé si se dan cuenta que en la parte superior, cada que terminamos un round nos dan una puntuación similar a lo de Fatal Fury, donde nos dicen que también jugamos, que viene desde la C hasta la triple, hasta el Miracle. Entonces, para que podamos llegar a Caín... Es que sí tenemos que jugar básicamente súper bien, al grado de que nuestra calificación más baja sea por lo menos una S o triple A. Todo eso nos lo piden. Este es de arriba, el Fighting Level. Ese es el que sí te piden que
que llegues bastante bien con Grant. Me agarró con el especial, hijo de su madre. Y lo agarré. Adiós, muy, muy, muy bien, muy bien. Mi gatita mona. Ah, pues de hecho Eli también la conoce. Estoy jugando ahorita en Mac, en PC, en el emulador del Final Burn. Que me ha ido bastante bien. Desafortunadamente no jala muchos ROMs. Porque como les comentaba, yo quería jugar originalmente algunas otras cosillas. Ay, caray, ya se va a soltar la lluvia. Espérame tantito, bandita, déjenme cierro unas ventanas por acá. No me tardo nada porque ya se me va a ganar la lluvia. Ya está cerrado todo. Vientos. Vientos, vientos, vientos. Perdón, bandita, perdón. Ya andamos de regreso. Pero recuerden que el buen Gess, retomando un poquito el comentario de Eli, recuerden que el buen Gess tiene la versión de Play 4. Para toda la banda que tenga cuenta de Plus de PlayStation 4 y tenga este juego, pues el buen Gess está también para las retas. De hecho, sé de antemano que han mejorado muchas cosas del netcode y demás. Entonces, para los que quieran echar retilla con el buen Gess en la versión de Play 4, ah, otra vez me lo quitó. Y pues próximamente esperemos que nos vaya mejorcito en el Fike. Para poder echar reta con ustedes. Eli me pregunta qué control uso para PC. Este. Es un tablero de la marca Mayflash, la versión F500. Digamos que no es un tablero profesional, pero leyendo en varios foros y en varios videos y demás, todo el mundo está de acuerdo que este tablero, de hecho el buen Gess ya también se lo compró, es de los de gama media, son los mejorcitos. De hecho, eso ya en algún punto lo iba a platicar, pero ya no lo platiqué, se me fue el avión. Por dos cosas. Además de que es para multiconsolas y PC, o sea, está hablando de que lo pueden utilizar en un Xbox, Xbox 360, en un Xbox One, en un Play 3, en un Play 4, en algunos dispositivos de Android y obviamente aquí en PC. Esa es, digamos, una de las ventajas. Y la segunda ventaja es que este control particular es muy famoso para todo el ámbito del modding, le llaman. Que básicamente es mejoras a los tableros, que yo de hecho también espero próximamente poder hacerle sus respectivas mejoras, porque este tablero tiene la bondad de que es compatible con las piezas japonesas de la marca Sangwa. Y no le di. Por lo que entonces, pues para el precio en el que sale y ya con las piezas de Sangwa, sale a final de cuentas como una muy buena ganga. Yo de hecho espero próximamente incluso conseguirme las piezas y estaré haciendo un videín ahí de la modificación de este tablero para que toda la banda lo vea. Ya me he chutado algunos tutos bastante, bastante útiles y bastante interesantes.
De hecho, me conseguí un template, porque esto de aquí atrás que ven como grisecito es un template, simulando el tablero arcade de la Street Fighter Champion 2 Champion Edition. Me gustó bastante. Y de hecho, eso es mi tirada, hacer como que ese modding con ese... Con los botones del mismo color que venían en esa Champion Edition. Y pues el template de aquí atrás, ¿no? A ver qué tal nos va, bandita. ¿Quién? Ah, este cabrón. Me churré. Ah, ya no me churré. Chirones. Se está poniendo muy rejego este güey. Ahí está el mendigo, como que todo el mendigo gameplay traté de hacer. Chinga, solo espero que no cajetearla, que se vaya mi gameplay a la basura por un error. Uy. Bueno, nos churramos al final. A ver, con un poquito de suerte nos salga Caín. Sí, nos salió Caín. ¿Cómo se darme cuenta de cómo se dan cuenta uno de si le salió Caín o no? Pues la primera imagen que va a ver es precisamente esa, la cara de Grant. Y se dieron cuenta en el gameplay anterior con Tizoc, lo primero que vimos fue el brazo de Grant. Ahí eso te indica que pues, no llegamos a Caín. Para que la bandita lo tenga presente y sepa identificar cómo es que sacaron a Caín. Excelente combo. Estuvo cardíaco, exactamente, estimado Gess. Nos salió, ahora sí que todo el gameplay tratando de sacar ese combo y hasta el final afortunadamente me salió. Pues vamos contra el señor Caín. Esperemos no manquearla. Qué tarugo. Todavía se dio el lujo de cambiarme ahí el señor. ¡Oh, que la canción conmigo! No manches, este güey ahora sí se puso muy... Se puso demasiado perro. Ay, nos cajeteamos allá al final. Ya no sé, ya me iba a ganar el mendigo.
¡Chíngalo! ¡Uy, apenitas! ¡Y tan güey! ¡Vámonos! Se me estaba saliendo del vocal este güey. Sí, le gané. Afortunadamente le gané. Y uno de los finales bastante interesantes a mi parecer. Gato dispuesto a darle el golpe final a Caín. Y de repente llega un señor bien misterioso. Gato lo reconoce inmediatamente y se lleva a Caín, diciéndole que su muerte sería una verdadera pérdida. El hombre misterioso conoce a Gato y le dice que se entrene. Y Gato le dice que, pues prácticamente le dice padre, ya sabe quién es. Se fue, su presencia se fue, ya no lo sigo más. Gato está prácticamente buscando a su papá porque los abandonó. A él y a Jotaro. Y por su culpa, pues, algo similar a lo que pasó con Rock que y Giz, de que Giz los abandona y la madre de Rock muere. Algo muy similar pasó aquí con Gato y con Jotaro. Que de hecho Gato tampoco es que sea su verdadero nombre. Parece ser que tiene otro nombre más. El buen Gen me pregunta, no, bueno, yo no he comido, Angie ya comió hace ratito. Entonces, si le caen al ratito, pues te aguanto y vamos a ver qué podemos pedir por acá. Y Angie ahorita se la va a aventar tranquila porque pues tuvo ahí algunas ligeras dolores de estómago de toda la tragazón que nos aventamos ayer. Pero si llegan al rato, pues te aguanto, estimado Gen, pues ya nos atascamos de hochos a ver qué más. Pero bueno, para quien no lo vio, si ustedes le intentan poner una grosería como esta de trasero en inglés, se los cambia a SNK. Porque somos family friendly y no nos... Y SNK no nos deja ponerle el nombre que se nos antoje. Pues vamos a aventar ahora sí el último. Ahora sí que a petición de la banda, muchas gracias de nuevo a todos. Vamos a aventarnos el último gameplay. La bandita nos pidió Rock y vamos a jugar con Rock entonces. Ah, bien, entonces yo creo que el buen Gis llegará al ratón. Entonces igual y veremos más al ratito, después de la transmisión, a ver si nos aventamos algo más por aquí. Ahí estén al pendiente, ahí les avisamos con tiempo. Sí, yo creo que ahorita lo que está esperando el buen Gis es... Bueno, por acá se soltó un poquito la lluvia, entonces yo creo que está esperando que se baje tantito. Creo que ya paró, parece, pero... Ahí va Rock, que de mucha gente es su personaje favorito. Yo, si soy sincero, ni fu ni fa. Tiene buenas cosas, tiene un diseño interesante, una historia pues también interesante, ¿no? ¿Por qué no? Pero tampoco es el... el héroe que nos quisieron vender. Muy similar a Kaede, de hecho, incluso Neo Geo Battle Coliseum hacen alusión también a ese parecido de Saiyajines de ojos rojos. Super Saiyajines de ojos rojos. Lo que sí les puedo compartir como dato friki que mucha gente no sabe o no conoce del todo. Ah, no me salió el agarre. Chirón. Eh,
es que Rock Howard y Ramón comparten al mismo actor de doblaje, bueno, al mismo actor de voz en japonés. Ahí para que lo guarden en el baúl de datos inútiles que siempre les compartimos por aquí. El buen Eli comenta que le encanta Rock, se ve un buen protagonista. Yo te digo que no mucho, tiene cosas buenas, pero tampoco lo considero el protagonista. De hecho, me parece más interesante como protagonista de su respectivo juego Tendo Gai de Buriki One. Porque literalmente es un personaje que solamente se dedica a... No tiene un trasfondo trágico, ni mucho menos que pueda explotar. Simple y sencillamente es un chavo que autodidacta, que le gustó leer libros y pues básicamente quiere medirse ante los mejores. Una historia bastante más interesante, si me lo preguntan. Ah, no me salió. Y yo haciéndole el Racing Storm. Bueno, andas mosqueando, ¿qué pedo contigo? Eli comenta que sí, ya nos acordaba. Le doy las voces. Vamos otra vez contra Naruto Uzumaki. Y no lo agarro otra vez. Lo que sí me encanta, y de hecho a toda la banda que ya vio nuestros gameplays de Neo Geo Battle Coliseum, tanto el que ya me aventé como las retas ayer ahí en Retro Gaming Magazine, que el ataque de especial entre Rock y Terry creo que es de los mejorcitos del juego. Uy. Déjate pegar, maldito mocoso. Ah, tan güey. Me equivoqué de botón al final. Tarugo, ya íbamos bien. Ongi pregunta, para Kof Korse no sufrió gran cambio, lo único que se me gustó que su climax no se tuviera que marcar. Pues es que recordamos que Kof 14 de alguna manera también trató de buscar un nuevo público y simplificaron muchos de los movimientos, empezando por el Raging Storm de Jisk, que la marcación de pretzel era bastante difícil para mucha gente, lo cual también simplificaron. Ching. Ah, la con puño. Y era con... Entonces por eso es que simplificaron muchos movimientos, incluido el de Rock, claro está, para toda la gente que se le complicaba el timing para el Deadly Ray. Ah, este canijo. No me jodarle. Bueno. Vamos relativamente bien, creo. Oh.
Vientos. Ah, caray, hora 40. Ya me tardé más de lo que esperaba. Bueno, bueno, les agradece banda, de hecho, de todo corazón. Les agradezco enormemente que me sigan acompañando aquí en esta transmisión. Como siempre, haciéndole honor al nombre de la sección, Jugando del Asco. Y no me dejó darle el... No me dejó darle el especial. Y vamos contra el buen Terry. Terry sí me encanta como personaje protagonista. Gracias, gracias, estimado Dave. Me da gusto que les esté gustando este gameplay. Pese al pésimo inicio. Creo que al final... Ah, no le di, que tarugo. Pudimos enmendar un poquito el barco al final. Uy. No me salió ahí, maldita sea. Íbamos bien con el Diddly Rave, ahora sí, no me salió el golpe final. Bueno, ni hablar. Pero ¿por qué se llama Garou este juego? Porque recordemos que el nombre en japonés de Fatal Fury es Garou de Jesús, ese que es la leyenda del lobo, siendo Garou como lobo, por así decirlo. Por eso es que se llama este juego Garou, retomando el juego en japonés, el nombre original de Fatal Fury en japonés. Bueno, alguien me pregunta, ahora que te veo jugar, me acordé de los juegos de Another Day. Obras interesantes, hasta a mi punto de vista, no canónicos, nada que ver. Pero me metía en unas situaciones bastante interesantes. Son cuatro obras para aquella banda que no los conoce. Donde hacen una conexión de la saga Maximum Impact con los sucesos, digamos, de la línea del tiempo de KOF original. Mezclando personajes... como Ash Crimson, que de hecho un poquito de la historia para que se animen a verla, Yori prácticamente ya no tiene sus flamas, lo cual hace bastante interesante. Es su aparición ahí de Yori, porque incluso sin flamas se hace alusión de que Yori pues sigue siendo extremadamente fuerte. A mí, de hecho, de ese OVA, lo que me encanta muchísimo es el diseño de Kyo. De esa Maximum Impact 2. Tanto así que esa chamarra me la compré. Algún día se las estaremos mostrando por aquí. Ya tiene sus años que me la compré. De hecho, a mí cuando yo me la compré, todavía me llegó a costar un poquito menos de 2,000 pesos. Y ahorita me parece que ya subieron bastante. Ya subieron como a 3,000 y garra. Y pues sí, tuvimos la fortuna de llegar a Caín. Vamos, esperemos no crucesurar la banda para cerrar decorosamente este gameplay. Ay, me parece que ya llegó alguien. Espérenme, bandita, déjenme. Ah, pues miren, los suscritos, aguántenme. Thank you.
Pues creo que el buen Gess ya no tarda en llegar. Vamos a terminar con Garú. Cortamos de momento la transmisión en lo que el buen Gess y su servidor vemos que podemos jugar. Así que no se despeguen de la sintonía de aquí de la Cueva del Mal Gaming. ¿Sí llega a ver este juego en arcade? Sí, yo sí lo jugué y lo jugué en la versión original, estimado Dave Vedder. Sí, yo sí lo llegué a ver en maquinitas. Pues venga, vamos a echarle velocidad para acabar decorosamente. Está mi otro gato, a ver si lo alcanzan a ver. Ese gris se llama Nene y es un gato bastante juguetón y travieso, le gusta meterse mucho a las bolsas. ¡Uy! Otra vez me churré. Chirrones. Pues sí, lo logramos, bandita. A final de cuentas, no se me puso tan perro. Omi comenta que igual también. También lo jugó en su versión original de arcade. De hecho, era de los pocos que lo jugaba. Había buenas retas en esos tiempos. Yo no conseguí tantas retas, sí, uno que otro valedor de ahí del barrio donde vivía. Pero sí, no había como que la gran reta, la verdad. El buen Day me pregunta si haremos algo. Posiblemente, no sé todavía qué vamos a hacer, ¿verdad? Ahora sí que necesito que llegue el buen Gess primero para ver, decidir qué es lo que podemos jugar. Así es que, bandita, denos unos minutillos. Yo creo que por ahí de 5 y media a 6 de la tarde, si todo sale bien, estaremos haciendo un segundo gameplay de más retillas entre el buen Gess y su servilleta. Muchísimas gracias por haberme acompañado aquí a este gameplay de Garú, Mark of the Walls. Espero no haber decepcionado. Al final enderezamos un poquitín el barco. Como decía, el buen Gess de todas maneras lo va a retomar. Para sacarle los finales próximamente en la gustada sección Tarde pero sin sueño. De hecho, la de ayer estuvo muy buena, no se pierdan la repetición, porque ayer nos deleitó con unas fotos muy chidas de su viaje a Japón. Entonces, para quienes no la hayan visto, córranle porque está bastante bueno ese video. Tengo 4 gatos, estimado Dave, 2 machos, 2 hembras. Tengo este gris que está aquí atrás, que se llama Nene, que él tiene 3 años según yo. La mona que estuvo aquí hace ratito conmigo, que es Himalaya. Tengo un gato negro que quién sabe dónde carajo esté, pero él es el más joven. Y tengo una gata tricolor, que ella sí ya es la que lleva más tiempo con nosotros. Tiene 7 años. De hecho, ella ya desde el literalmente como al año de que nos casamos, nos la regalaron, siendo ella cachorra. Estaremos próximamente ahí mostrándoles a todos nuestros gatitos. Pues muchas gracias, bandita. Vamos a cortar de momento en lo que el buen Gess servidor comemos y vemos qué se puede hacer. Yo creo que como a las 6 va a ser más seguro. Pero ahí le estamos avisando, bandita. Cuídense, gracias a todos. No me despido. Hasta pronto.